Wow. Wow. Bueno, ¿puede tomar su asiento? Bom, você pode tomar o seu lugar. El Espíritu de Dios. O Espírito de Deus. Está para sanar en esta noche. Está para curar nessa noche. Pero yo tengo unos ayudantes. Mas eu tenho uns ajudantes. Levánteme la mano esos ayudantes. Levante a mão esses ajudantes, onde estão? Estén pendientes, ¿ok? Eles estão aí. Estén pendientes. Pendentes, hein? Porque yo he pasado. Porque eu tenho passado. Ese poder, esa autoridad. Esse poder, essa autoridade. Para ustedes. Para vocês. Porque yo necesito siempre ayuda. Porque eu sempre preciso de ajuda. Porque en estos casos de cruzadas. Porque nesses casos de cruzadas. Me gusta que la gente sea ministrada. Gosto que as pessoas sejam ministradas. Y si yo ministro a todos. Se eu ministro para todos. A lo mejor no me alcanzan las fuerzas. Aí eu não vou alcançar todas as forças. Ni la voz. E nem a voz vai alcançar. Entonces, vamos a ver la palabra de Dios. Então vamos ver a palavra quiero, de Dios. Quiero inyectar fe. Quero injetar fé. Cada vez que yo voy a hacer algo de milagros. Cada vez que eu vou fazer algo de milagres. Me gusta hablar de fe. Eu gosto de falar de fé. Vamos en la Biblia, por favor. Vamos na Bíblia, por favor. Mateo capítulo 9. Mateus capítulo 9. Verso 29. Versículo 29. No, no, no. No, no, no. 27. Não, 27. 9. Aquí está. Oh, capítulo 9, verso. Capítulo 9. Es del verso 27. Versículo 27. Versículo 27. Versículo 27. Entonces dice, dos ciegos. Diz, dois cegos. Reciben la vista. Recebem a vista. Se pasaba Jesús allí. Saindo Jesús dali. Le siguieron dos ciegos. Dois cegos o seguiram. Dando voces diciendo. Clamando dizendo. Ten misericordia de nosotros, hijo de David. Filho de David, ten misericordia de nós. Y llegando a la casa vinieron a él los ciegos. Entrando na casa, os cegos se aproximaram. Y Jesús les dijo. E eles lhe perguntou. ¿Creen que puedo hacer esto? Vocês creem que eu sou capaz de fazer isso? Ellos dijeron sí. E eles disseram sim. Entonces les tocó los ojos diciendo. Então ele tocou nos olhos deles dizendo. Conforme a vuestra fe les sea hecho. Que lhe seja feito segundo a sua fé. Y los ojos de aquellos. E a visão deles. Fueron abiertos. Foi restaurada. Y Jesús les encargó rigurosamente diciendo. Então Jesus advertiu severamente. Mira que nadie lo sepa. Cuidem para que ninguém saiba disso. Pero salidos ellos, mas eles saindo, comenzaron a divulgar la fama de él, começaram a espalhar a notícia por toda aquella tierra, por toda aquela região. A mí me gusta mucho, eu gosto muito, ver cómo Jesús desafió a la gente, de ver como Jesus desafiou o povo, porque a fé espera algo, espera algo. Dígalo conmigo, la fe, diga, a fé espera algo, espera algo. Cuando decimos tenemos fe, cuando decimos que tenemos fe, esperamos que algo suceda, esperamos que algo aconteça en el momento, en ese momento. Ejemplo, ejemplo. Cuando el ciego estaba parado en las escaleras del templo, en la puerta de hermosa, estaba parado lá na porta das nas escadas na porta do templo. Era un mendigo. Era un mendigo. Y él. E ele esperava receber monedas ou dinheiro da gente. Esperava receber moedas ou dinheiro das pessoas. Pero Pedro e Juan. Mas Pedro e João. Venían subiendo. Chegaram aí subindo. Las escaleras. As escadas. Cuando él los vio. Quando ele viu. Alzou su rostro. Ele levantou seu rosto. Esperando recibir algo. Esperando receber algo. Pero Pedro y Juan le dijeron. Mas Pedro e João disseram. Ni tengo plata ni tengo oro. Nem tenho prata nem ouro. Mas lo que tengo yo te doy. Mas o que tenho te dou. Levántate. Levanta. Y anda. Y anda. Y dice que lo agarraron. Dice que les pegaron él. De sus brazos. Dos seus braços. Y lo ayudaron a levantarse. Y ayudaron ele a se levantar. Dice, y al instante. Diz, no instante. Sus tobillos. Seus tornozelos. Y sus rodillas. E seus joelhos. Se afianzaron. Eles se afirmaron. Se afirmaron. Se afirmaron. Entonces mire. Então olha. Para esto cuando es asunto de sanidad se necesita tener. Quando o assunto é cura, precisa ter la acción correspondiente. A ação correspondente. Pedro e João traziam a palavra. Pedro e João traziam a palavra. Ese hombre esperaba algo. Ese hombre esperaba algo. A lo mejor no esperaba ser sano. O melhor ele não estava esperando ser curado. Pero él esperaba recibir algo. Mas esperava receber algo. Usted tiene que estar esperando recibir en esta noche. Deve estar esperando receber nessa noite. ¿Cuántos esperan recibir sanidades y milagros esta noche? Receber curas e milagres essa noite. Entonces, cuando Pedro y Juan le dijeron, cuando Pedro y João disseram, no tengo plata ni tengo oro, não tenho prata nem ouro, lo que tengo te doy, que tenho te dou, levántate y anda, levántate y anda, imperativo, es una orden, imperativo, é uma ordem. Recuerden que estuvimos viendo que podemos, vendo?
que podemos gobernar, que podemos gobernar la tierra, a terra, desde los cielos, desde los cielos, a través de la oración, a través de oración y la declaración de la palabra, y la declaración de la palabra. Por eso dice la escritura, por eso la escritura dice, cuando ores, di, diga, declara, declara, habla, fala. No podemos orar, no con la mente, orar con la mente. Tiene que estar incluida la declaración de la palabra. Precisa estar incluida la declaración de la palabra. Entonces los discípulos, Juan y Pedro, João y Pedro, declararon. Lo que tengo te doy. Lo que yo tengo te doy. Levántate y anda. Levántate y anda. Al instante dice que agarraron al hombre. Al instante dice que les pegaron un hombre. Lo ayudaron. Les ayudaron a él. En su desconfianza, quizá. Desconfianza, quién sabe. El hombre era paralítico. O homem ele era paralítico. De nacimiento. Desde nascimento. No había caminado. Él no tinha nunca andado. Entonces dice que ellos le ayudaron. Então diz que ali eles ajudaram. En el momento que lo ayudaron. No momento que eles o ajudaram. Al instante. No instante. No pasó mucho tiempo. ¿Cuándo fue? Pasó mucho tiempo. ¿Cuándo fue? Al instante, no instante, sus tobillos, seus tornozelos, y sus rodillas, seus joelhos, se afirmaron. Y eso es lo que va a pasar en esta noche. Eso es lo que va a acontecer esta noche. Hoy. A muchas personas. Hoy. Versículo 32. Dice ahí. Y mientras salían, enquanto ellos se retiraban. He aquí le trajeron a un mudo. Fue llevado a Jesús un hombre endemoniado. Endemoniado. Y echando fuera al demonio. Y el demonio fue expulso. El mudo habló. El mudo comenzó a hablar. Y la gente se maravillaba. La multitud quedó admirada. Y decía. Y dice. Nunca se ha visto semejante cosa en Israel. Nunca se vio nada parecido en Israel. Pero los fariseos decían. Mas los fariseos decían. Por el príncipe de los demonios echa fuera demonios. Es el príncipe de los demonios que le expulsa demonios. A ver. Como inmediatamente. Entonces, como inmediatamente. Las personas en ese mismo momento hubieron sanidades. Las personas en ese mismo momento tuvieron. Dos ciegos dentro. Dos ciegos la casa. La casa. Un mudo fuera la casa. Un mudo fuera de la casa. Y mire, verso 35. Y olha, versículo 35. Dice: recorría Jesús todas las ciudades. Diz, Jesús percorría por todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, enseñando en las sinagogas, predicando el evangelio del reino, pregando las buenas nuevas del reino, sanando toda enfermedad y toda dolencia, curando toda enfermedad y doença. Es lo que él dice. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas. Dice, al ver las multitudes tuvo compasión de ellas. Porque estaban desamparadas y dispersas. Porque estaban aflitas y desamparadas. Como ovejas que no tienen pastor. Como ovelhas sin pastor. Entonces dijo a sus discípulos. Entonces dice a sus discípulos. A la verdad la mies es mucha. La colheita es grande. Mas los obreros son pocos. Mas los trabajadores son. Rogad pues al Señor de la mies. Peçam pois ao Senhor da colheita. Que envíe obreros a la mies. Que envíe trabalhadores para su colheita. Una de las causas que el Señor hacía sanidades. Una de las cosas que el Señor hacía. Es que tenía compasión. Es que él tenía compasión. Amor. Amor. Misericordia. Misericordia. Por gente, por personas que estaba atada, a enfermedades, y a dolencias, y no podían hacer nada, había una impotencia, para ser libres, de ese yugo, de la enfermedad en su vida. Entonces el Señor tenía misericordia siempre. El Señor siempre tenía misericordia. Y por eso es que la sanidad. Y es por eso que tenía cura. Siempre va acompañada del amor. Va acompañada del amor. Y la misericordia de Dios. Y la misericordia de Dios. Es una manifestación del amor. Es una manifestación del amor. Y la misericordia de Dios. Y la misericordia de Dios. Mucha gente no tiene dinero. Muchas personas no tienen dinero. Para las operaciones. Para las operaciones. Y cuando son sanas. Y cuando son curadas. Se ahorraron todo ese dinero. Ya perdieron todo ese dinero. Hasta la consulta del médico. Hasta la consulta del médico. Y aquí no le costó nada. Y ahí no costó el Señor nada. Lo hizo gratuito. Él fue feito de gracia. Las personas que sanaron. Las personas que fueron curadas. Ayer o antier aquí. Unos de ontem que estaban aquí. Del asunto del aplastamiento vertebral. Da hernia de disco. Eso eran casos de cirugía. Esos eran casos de cirugía. Y esa cirugía cuesta dinero. Esa cirugía cuesta dinero. Mucha gente no tiene ni el dinero. Muchas personas no tienen dinero. Y muchas veces ni el tiempo. Y muchas veces ni el tiempo. O tienen miedo. O tienen miedo. De que quede mal. De que aconteça. Y aquí el Señor la sanó. Y aquí el Señor las curó. Y se acuerdan, bailaron, hasta bailaron samba. Ellos hasta danzaron samba. Entonces eso es algo muy bueno. ¿Es entonces, bueno o no es bueno? Es algo muy bueno, ¿no es bueno? Y ahora vaya conmigo para Marcos. Ahora va conmigo para Marcos. Marcos.
Marcos. Me gusta mucho a mí el libro de Marcos. Gosto muito do livro de Marcos. Porque Marcos describe. Marcos descreve la vida de Jesús como era. A vida de Jesús como ela era. Yo recuerdo que una vez fui un programa de radio. Eu lembro que eu fazia um programa de rádio. Y le pusieron al programa. Colocaram lá o programa. Un día en la vida del apóstol José Luis. Um dia da vida do apóstolo José Luis. Cuando yo llegué me preguntaron. Quando eu cheguei para perguntar. ¿Qué hacía yo antes? ¿Qué hacía después? O que eu fazia antes? O que eu fazia depois? ¿Cómo es mi vida? Como era minha vida? ¿Cuándo me casé? Quando que eu me casei? ¿Cuándo comencé? Quando que eu todo tipo de preguntas. Tudo tinha pergunta. Entonces mire, aquí. E quando eu olho aqui. Les voy a enseñar en esta noche. Eu vou te ensinar nessa noite. ¿Cómo era la vida de Jesús? ¿Cómo era la vida de Jesús? Al libro de Marcos yo le llamo. El libro de Marcos yo llamo. Un día en la vida de Jesús. Un día de la vida de Jesús. Es como si lo entrevistáramos. Es como si estuviésemos entrevistando. Vaya rápidamente. Va rápidamente. Verso 21. Versículo 21. Y entraron a Capernaum. Dice, y entraron a Capernaum. Y ellos fueron para Capernaum. Y los días de reposo. Y luego llegó el sábado. Entrando en la sinagoga enseñaba. Jesús entró en la sinagoga. Y se admiraban de su doctrina. Todos ficaban maravillados. Porque les enseñaba como tiene autoridad. Porque les enseñaba como alguien que tenía autoridad. No como los escribas. No como los maestros de la ley. Pero había en la misma sinagoga de ellos. Justo en aquel momento en la sinagoga. Un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo. Un hombre poseso de espíritu inmundo. Ah, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Qué quieres conosco, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Veste para nos destruir. Sé quién eres. Sé quién tú eres. Santo de Dios. O santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo. Jesús reprendió diciendo. Cállate. Cállese. Sal de él. Sai dele. Y el espíritu inmundo. Y espíritu inmundo. Sacudiéndolo con violencia. Sacudió al hombre violentamente. Y clamando a gran voz. Y gritando en gran salió voz, de él. Salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo. Todos ficaron tan admirados que preguntaban. ¿Qué es esto? ¿O qué es eso? ¿Qué nueva doctrina es esta? Un nuevo ensino. ¿Con qué autoridad manda a unos espíritus inmundos? ¿Con qué autoridad es tal espíritu? Y le obedece. Y ellos obedecen. Y muy pronto. Y allí se difundió su fama por toda la provincia de Galilea. Las noticias de sus respetos se espalharon rápidamente por toda la región de Galilea. Yo he estado ahí. Yo estaba allí. En esta misma ciudad de Capernaum que se llama la ciudad de Jesús. Ciudad de Capernaum que se llama ciudad de Jesús. Me ha tocado. Y me tocó ministrar la palabra en ese lugar. Yo fui allí ministrar la palabra. Y siempre le recuerdo a la gente. Yo siempre lembro que fue la primera liberación que Jesús hizo desde que empezó su ministerio público. La primera libertación que Jesús hizo. El primer endemoniado en la sinagoga de Capernaum existe todavía. El primer endemoniado en la ciudad de Capernaum sí existe de verdad. Pero inmediatamente, fíjese. Mas imediatamente, olha, que salió de la sinagoga. Que ele saiu da sinagoga. Dice, verso 29. Verso 29. Al salir de la sinagoga. Saiu da sinagoga. Vinieron. Foram com. A casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. Tiago y João na casa de Simón. Y la sogra de Simón estaba acostada con fiebre. E a sogra de Simão estava de cama. Y enseguida le hablaron a ella. E falaram a respeito dela. Entonces él se acercó. Então ele se aproximou. Y la tomó de la mano. Dela e tomou a mão. Y la levantó. E ajudou a levantar. E inmediatamente. E imediatamente. La fiebre la dejó. A febre a deixou. Y le servía a ellos. E ela começou a servi-los. Escúcheme bien. Me escute bem. Jesús era el día de reposo, se fue a la sinagoga. Ele estava no dia de repouso, foi para a sinagoga. En la sinagoga. E na sinagoga. Uno que estaba endemoniado. Um que estava lá endemoniado. Se manifestó. Foi manifesto. Al ver la presencia del Santo de Dios. Ao ver a presença do Santo de Deus. Se endemoniou e empezó a gritar. Foi endemoniado, começou a gritar. El Señor Jesús hizo una liberación. O Senhor Jesus fez uma libertação. Salieron del templo. Saíram do templo. Se fueron a la casa de la suegra de Pedro. Para casa da sogra de Pedro. Y llegando a la casa de la suegra de Pedro. Chegando na casa da sogra de Pedro. La señora estaba enferma. A senhora estava enferma. La sanó ahí mismo. E curou. Inmediatamente. Inmediatamente. ¿Y qué más pasó? ¿Y qué más aconteceu? Ahora ve, es el mismo día. Agora vê, nesse mesmo dia. Morning tonight. Mañana para noche. Dice, cuando llegó la noche. Diz quando chegou o anoitecer. Luego que el sol se puso. Depois do pôr do sol. Le trajeron a todos los que tenían enfermedades. O povo levou a Jesus todos os doentes. Y a los endemoniados. Os endemoniados. Y toda la ciudad se agolpó a la puerta. Toda a cidade se reuniu à porta. Sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades. Curou muitos que sofriam de várias doenças. Y echó fuera muchos demonios. Também expulsou muitos demônios. Y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Não permitia porém que eles falassem porque sabiam quem ele era. ¿Cómo pasó el día? Bom, como passou o dia? Empezó yendo al templo. Começou indo pro templo.
templo. Hizo una liberación. Fez uma libertação. Salió del templo. Saiu do templo. Se fue a la casa de la suegra de Pedro. Foi para casa da sogra de Pedro. Sanó la suegra de Pedro. Curou a sogra de Pedro. Cuando llegó la tarde. Quando chegou a tarde. Después de que comieron. Depois que eles comeram. Ya cayó la tarde. Caiu a tarde. Y dice que medio pueblo llegó, o todo el pueblo llegó. A meio que o povo chegava, todo. Y le llevaron a todos los que estaban enfermos. Levavam a eles todos. Endemoniados. Lunáticos. Lunáticos. Y a todos sanó. E a todos Jesus curou. Diga comigo, Jesús. Diga comigo, Jesús. Es un sanador. É um curador. Jesús. 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 Es un curador. É um curador. Jesús. Jesús. Es un curador. É um curador. E agora está aqui. E agora ele está aqui. Aqui está. Aqui ele está. Aqui está Jesús. Aqui está Jesús. Ahora miren lo que pasó. Agora olha o que aconteceu. Se acostó después de sanar a toda esa multitud. Él paró allí para ver. No sé a qué horas terminó. No sé qué horas que terminó. Pero mire el verso, el versículo 35. Mas ahora el versículo 35. Levantándose muy temprano en la mañana. De madrugada, cuando ainda estaba oscuro, Jesús se levantó. Siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto. Salió de casa y fue para un lugar desierto. Allí oraba. Donde ficou orando. Y le buscó Simón. De los que estaban con él. Simón y sus compañeros fueron buscando. Y hallándole le dijeron. Y al encontrarlo dijeron. Todos te buscan. Todos están te buscando. Y él les dijo. Jesús respondió. Vamos a los lugares vecinos. Vamos para otro lugar. Para que predique también allí. Para los povoados. Porque para esto he venido. Para que yo también pregue. Y predicaba en las sinagogas. Entonces él percorrió toda Galilea. De ellos. Pregando en las sinagogas. Y echaba fuera demonios. Y expulsando demonios. El ministerio de Jesús. El ministerio de Jesús. Esa libertación. Es libertación. ¿Ah? ¿Cómo se llama? Liberación. Libertación. Libertación. Está aprendiendo ya. Está aprendiendo ya. Diversos géneros de lengua están manifestando. Muchos géneros de lengua están se manifestando. Libertación. Libertación. Predicación. Pregação, predicación, pregação, liberación, libertación, enseñanza de la palabra, ensinamento da palavra. Esa era la vida del maestro. Essa era a vida do mestre. Entonces, ¿qué pasó? Então, que aconteceu? Dice, estaban estaban ahí hablando. Estavam ali falando. Y verso 40. No versículo 40. Vino un leproso rogándole. O leproso aproximou-se dele. Encando la rodilla le dijo. Si quieres puedes limpiarme. Si quieres puedes limpiarme. Y Jesús teniendo misericordia de él. Cheio de compaixão. Extendió la mano y le tocó y le dijo. Estendeu a mão, tocou nele e disse. Quiero. Quero. Sé limpio. Seja purificado. Y así que él hubo hablado al instante. Imediatamente que ele falou. Al instante. Ali imediatamente. La lepra se fue de aquel. A lepra o deixou. Y quedó limpio. Y ele foi purificado. Mire. Entonces vemos que ni bien se había levantado. Que ele nem tinha levantado. Acababa de orar en la madrugada cuando el sol aún no salía. De orar na madrugada quando o sol nem tinha saído. Cuando bajó de orar. Quando ele parou de orar. Los discípulos estaban buscándole. Os discípulos estavam procurando. Maestro, mestre. La gente te necesita. As pessoas precisam de la você. La gente pregunta por ti. As pessoas perguntam por você. Era la madrugada. É a madrugada. Y ya la gente lo andaba buscando. E as pessoas já estavam buscando. Porque Jesus. Anhelaban la sanidad. Porque eles desejavam. Esperaban la sanidad. Esperavam a cura. Deseaban la sanidad. Desejavam a cura. Y sabían que Jesús. Sabiam que Jesus. Era un curador. Era o curador. Wow. Wow. Mire. Olha. Y así es el día, es por eso yo le llamo a esto. Y así es el día, por eso yo llamo eso. Un día. Un día. En la vida de Jesús. Na vida de Jesus. Un día en la vida de Jesús. Un día en la vida de Jesús. Ya se me apagó la ahí está. Ahí, tinha desligado. Un día en la vida de Jesús. Un día en la vida de Jesús. Entonces vamos a continuar. Então vamos continuar. Con otra cosa. Com outra coisa. ¿Verdad? ¿Verdad? Dios honra nuestra fe. Dios honra nuestra fe. En los milagros. En los milagros. Si tú crees. Si você cree. Dios honra tu fe. Dios honra tu fe. La voluntad perfecta de Dios. La voluntad perfecta de Dios. Dice. Diz. Amado. Amado. Deseo. Desejo. Que tengas salud. Que tenga salud. Y que seas prosperado en todas las cosas. Que te va bien en todas las cosas. Dos cosas importantes. Dos cosas importantes. Todo el mundo las quiere. Todos quieren. ¿Verdad? Né? Salud, saúde y que seas prosperado que en todas las cosas. Próspero en todas las cosas. Pero hay una situación. Mas existe una situación. Hay algo. Existe algo. Dice,
así como prospera tu alma. Diz, así como prospera su alma. Es decir, que hay una condicionante. Es una condicional. Para que nosotros sigamos recibiendo del Señor. Para que nosotros sigamos dentro del Señor. La sanidad. La cura. La abundancia. Abundancia. En todo. Y todo. Que nuestra alma. Que nuestra alma. Vaya prosperando. Vaya prosperando. Vaya de un nivel. Va de un nivel. A otro nivel. Para otro nivel. Y a otro nivel. Y a otro nivel. Y a otro nivel. Y a otro nivel. Más alto cada vez. Más alto cada vez. ¿Eh? Entonces tú vas esperando cosas mayores. Entonces você vai esperando coisas maiores. El toque sobrenatural de Jesús. O toque sobrenatural de marca Jesús. La diferencia en nuestras vidas. Marca a diferença em nossas vidas. ¿Verdad? ¿Verdad? Es lo que marca la diferencia, el toque de Jesús. Es lo que faz a diferença, o toque de Jesus. Jesús tocó la cara del ciego. Jesus tocou a face do cego. Y fueron limpios. E eles foram limpos. Ellos vieron. Eles viram. Dios conoce. Dios conoce nuestra mentalidad. Dios conoce nuestra mentalidad. Y sabe nuestras necesidades. Sabe de nuestras necesidades. Dios sabe. Dios sabe. Jesús sabe. Jesús sabe. De qué cosa tú tienes necesidad hoy. ¿Qué você tem necessidade hoje? Él sabe. Él sabe. Pero él quiere que tú te esfuerces. Mas ele quer que você se esforce. Escúcheme bien. Me escute bem. No es que tienes que hacer algo. Não é que deve fazer algo. Porque Cristo murió. Porque Cristo morreu. En la cruz del Calvario. Na cruz do Calvário. Para y ahí Él tiene las llaves de la vida. Él tiene las llaves de la vida. Y de la salud. Y da saúde. Es decir, Él pagó. Él pagó. En la cruz del Calvario. Cruz do Calvário. Pero nosotros tenemos que esperar. Nós temos que esperar. Tenemos que creer. Tenemos que creer. Más allá. Mais além. De lo que la gente normalmente cree. Que as pessoas normalmente creem. Y es lo que se llama fe. Isso que se chama fé. La fe, a fé, não é um dom de los hombres. Não é um dom dos homens. Não nascemos com fé. Não nascemos com fé. Nascemos com a vista. Nascemos com a vista. El olfato. Com o olfato. La boca. Com a boca. El oído. Com o ouvido. Etc. Etc. Pero la fe. Mas a fé é um dom de Deus. É um dom de Deus. Cuando venimos a Cristo Jesús, cuando viemos a Cristo Jesús, Él nos da una medida de fe. Ele nos dá uma medida de fé. En ustedes hay una medida de fe. En vocês há uma medida de fé. Y esa fe. E essa fé. Es la que Dios quiere que uses hoy. É a que Deus quer que você use hoje. Dice la palabra, es pues la fe. A palavra diz, pois é a fé. La certeza de lo que se espera. A certeza do que se espera. La convicción de lo que no se ve. A convicção do que não se vê. Por ella. Por ela. Alcanzaron. Testimonio de los antiguos. Testemunhos antigos. Entonces, hoy. Então, hoje, Deus está buscando que se manifieste a fé. Que se manifeste a fé. Muita gente llora. Muitas pessoas choram. Ay, Senhor, quero sanar. Quero cura. Pero a Deus não lo mueven as lágrimas. Mas Deus não move ele as lágrimas. Muita gente diz: Senhor, sabes que tenho necessidade. Muita gente diz: Senhor, você sabe que eu tenho não necessidade. Posso trabalhar. Não posso trabalhar. Me siento mal. Me siento mal. Pero Dios no se mueve por necesidades. Dios no se mueve por necesidades. Dios se mueve por la fe. Dios se mueve por la fe. Si por necesidades fuera. Si pela necessidade você ora. ¿Usted no cree que el mundo tiene demasiada necesidad? ¿Usted no cree que el mundo tiene mucha necesidad? Y por llorar fuera. Y por llorar, ¿cuántas fora? Madres lloran por sus hijos? ¿Cuántas mães choram aí pelos la muerte filhos? De sus hijos. A morte de seus porque filhos. Están en la droga. Porque estão nas están drogas. En el alcohol. Porque estão no álcool. Pero como no tienen fe. Mas não tem fé. Dios no responde. Dios no responde. Porque el único lenguaje. Que a única linguagem. Que Dios entiende. Deus entende. Cuando el hombre lo manifiesta. Quando o homem o manifesta. Es la fe. É a fé. Y la fe. Y a fé. Y la palabra de Dios. La palabra de Deus. Son sinónimos. São sinônimos. En otra palabra. Em outras palavras. Cuando tú oras. Quando você ora. Debes orar mencionando la palabra. Orar mencionando creyendo a palavra. Creyendo la palabra. Declarando la palabra. Declarando a palavra. La para sanidad dice. La palabra para cura dice. Que Cristo Jesús. Que Cristo Jesús. Llevó en la cruz del Calvario. Llevó en la cruz del Calvario. Todas nuestras dolencias. Todas nuestras doenças. Todas nuestras enfermedades. Todas nuestras enfermedades. Y por sus llagas. Y por sus chagas. Fuimos nosotros curados. Nós fomos curados. Él ya las llevó. Él las llevó. Pero necesitamos manifestar la fe. Mas precisamos manifestar a fé. Cuando Dios ve lágrimas. Quando Deus vê lágrimas. Y ve gritos. E vê gritos. Nada sucede. Nada acontece. Pero cuando escucha. Quando ele escuta. La palabra. A palavra. Y la fe. E a fé. Manifestada del hombre. Manifesta do homem. Esperando su presencia. Esperando da sua presença. Entonces ese milagro viene. Então esse milagre vem.
Cualquier milagro. Cualquier milagro. Sanidades. Curas. De todo, ¿verdad? De todo. Enfermedades terminales. Enfermedades que son terminales. Entonces es como viene la sanidad. Entonces, es como ven la cura. Le estoy explicando. Estoy explicando para ustedes. Porque es como sucede. Hay un mecanismo. Es como acontece. Existe un mecanismo. Las sanidades no se dan porque sí. No acontece só porque. Fíjate lo que dice la palabra de Dios en Proverbios. Palabras de Dios dicen Proverbios. Así como vuela la golondrina. Así como voa as aves do céu. Vuelan las aves del cielo. As aves do céu. Dice así, diz así, nunca viene la miseria, nunca vem a miséria, sin causa alguna, sem causa nenhuma. Y si la miseria, si a miséria, nunca viene sin causa, nunca vem sem causa, la sanidad tampoco viene sin causa, a cura também não vem sem causa. Siempre hay una causa, sempre tem uma causa. Y la causa de la sanidad, a causa da cura, se llama la fe, se chama a fé, es querer más allá de lo natural, querer más além do natural. Las aves tienen un sistema de orientación. As aves têm um sistema de orientação. Y ellas vuelan. E elas voam. Buscando los puntos de reproducción. Os pontos de reprodução. Y nunca es que cuando tú las pasas volar, ver que quer volar. Passam voando aí, vocês veem? No es que vuelan por el azar. Não é que elas voam por nada, pelo a donde ar, quieran. Pelo azar. Es que van siguiendo una migración. É que elas seguem uma migração. Siempre tienen una causa. Siempre tienen una causa. Y así la riqueza. Y así la riqueza. Tiene su causa también. Tiene su causa también. La sanidad tiene su causa también. Tiene su causa también. ¿Cuántos están listos en esta noche para recibir? ¿Están prontos en esta noche para recibir? ¿Hay alguna persona que trae enfermedades? ¿Existen algunas personas? Levante su mano. ¿Tienen enfermedades? ¿Tienen dolencias, enfermedades? Dolencias, enfermedades. No importa cuál sea. No importa cuál sea, levante. Puede ser la que sea, cáncer. Puede ser que sea cáncer. Puede ser enfermedad cardíaca. Puede ser enfermedad cardíaca. Riñones. De rins, diabetes. Diabetes. Puede ser cualquier tipo de enfermedad. Puede ser cualquier tipo de enfermedad. Al Señor no le importa la enfermedad al que Señor sea. No importa cuál sea la enfermedad. Él dice. Él dice. Que llevó en la cruz del Calvario. Llevó en la cruz del Calvario. Todas. Todas. Nuestras dolencias. Nuestras dolencias. Diga todas. Diga, mis dolencias. Todas mis dolencias. Cristo las llevó. Cristo las llevó en la cruz del Calvario. La cruz del Calvario. Es todo. Es todo. Y por sus llagas fuimos curados. Por sus llagas fuimos curados. Entonces dice la palabra también que impondremos las manos sobre los enfermos. La palabra también dice que imponíamos las manos y los enfermos. Y los enfermos sanarán. Serían curados. Otra parte también dice. Otra parte también dice. El que esté enfermo pida oración. Que esteja enfermo peça oración. Pida oración. Pesa oración. Dice a los ancianos de la iglesia. A los ancianos de la iglesia. Los cuales le ungirán con aceite. Los cuales irán te ungir con aceite. Y el Señor levantará al enfermo. El Señor levantará al enfermo. ¿Quién levantará al enfermo? ¿Quién levantará al enfermo? El Señor. No es la persona. No es la persona. No es el pastor. No es el pastor. No es el ministro. No es el ministro. No es el apóstol. No es el apóstol. Es el Señor. Es el Señor. Es el Señor. El Señor. Entonces el Señor, entonces, el Señor hoy va a levantar los enfermos. Hoy va a levantar los enfermos. El Señor hoy va a curar las enfermedades. El Señor hoy va a curar las enfermedades. Porque vamos a imponer las manos. Y vamos a impor las manos. Vamos a ungir con el aceite. Vamos a ungir con aceite. Y vamos a declarar la palabra de Dios. Vamos a declarar la palabra de Dios. Amén. Amén. Ahí donde está. Ahí donde está. Voy a comenzar a orar. Voy a comenzar a orar. Póngase la mano. Ponga en el punto de la enfermedad. No punto de su enfermedad. Si usted está enfermo del estómago, si pues acá, ¿verdad? Estómago, si tiene dolores de cabeza, si migrañas, de cabeza, personas que vienen que padecen de migraña. Personas que tienen esa dolor de cabeza. Dolores dolores de cabeza. Enxaqueca, dolor de cabeza. Personas que padecen del corazón. Personas que tienen dolor de corazón. Personas que padecen de la vista. Personas que tienen problemas en la vista. Personas que tienen reumatismo. Personas que tienen reumatismo. Se le manifiesta en las rodillas. Manifiesta en los joelhos, o a dónde se le manifieste, o quer que se manifeste, problemas gastrointestinales, problemas gastrointestinales, pues la mano por aquí, ¿verdad? Ponga mano por aquí, ¿verdad? Entonces póngase la mano. Entonces ponga mano. A dónde usted tenga la dolencia. Aonde você tem a doença. Y ahí donde está. Y ahí donde você está. Comience usted. Comece você. A esperar. A esperar. Que Dios va a obrar. Dios va a hacer una obra. Nombre de Jesús. En nombre de Jesús. ¿Y dónde están mis ayudantes, por cierto? ¿Dónde están mis ayudantes ya? Ahí. Mire, póngase una mano. Ponga una mano. Una mano. Una mano.
En el punto de la enfermedad. No punto de enfermedad. Y la otra levántela así. Y la otra levanta. La levanta para que yo identifique dónde está usted. Que eu veja onde você está. Identifique a los que a los que están enfermos y manifiestan alguna enfermedad. Los que están enfermos y manifiestan alguna enfermedad. Porque nos vamos a mover a su lugar. Porque vamos te tirar de su lugar. Para orar personalmente. Para orar personalmente. Le vamos a rogar a las personas. Vamos pedir a las personas que están en que están en el lugar donde vamos a pasar. Están en el lugar donde vamos a pasar. Que nos permitan a pasar. Que nos permitan a pasar, por favor. Nos permitan pasar. Nos permitan también pasar. Yo no sé los que van a testificar, le pedí a Felipe unos testimonios que ya estaban. Van a dar testimonios, le pedí a Felipe. Ya están. Ya están. Si no, quiero pedirle ahorita. Si no, quiero pedir ahora a las personas que sanaron acá. Las personas que fueron curadas aquí. De las columna vertebral. Da columna vertebral. De la cadera, de la cuadril. De cuadril. De cuadril, de la columna, la columna, de las piernas, las pernas, de los pies, los pies. Puede venir de este lado. Você pode vir para este lado. Aquí de este lado puede aquí venir. De este lado você pode vir. Los que sanaron antier, antes de ontem. Y yo voy a pedirme de testimonio. Vou pedir para mientras que la gente está checándose. Estão se checando. Voy a hablar la palabra. Vou falar a palavra. Acuérdense que Dios se mueve por la fe. Acontece que Deus se move y la fe, fe es la palabra. Y la fe es la palabra. Amén. Amén. Ahora sí. Agora sim. Ah, cerramos nuestros ojos. Fechamos nossos olhos. El hecho de cerrar los ojos. Sí, você pode fechar os olhos. Para que usted esté enfocado. Esse fato é para que você esteja focado. Esté enfocado. Esteja focado. Ok. Tá bom? Entonces, me va a levantar la mano los que piden oración. Levante la mano. Oração, una se la mão. Pone en la parte afectada y la otra la levanta. Uma põe na parte que tenha doença, outra se levanta. Ahora amém? Sí. Agora sim. Vamos a orar. Vamos orar. Padre, en el nombre de Jesús. Pai, no nome de Jesus. En tus manos pongo. Em tuas mãos ponho. Todas estas vidas, Señor. Todas essas vidas, Senhor. Yo creo en esta noche. Eu creio nessa noite. Que tu presencia está aqui. Sua presença está aqui. Yo creo, Señor. Eu creio, Senhor. Lo que dice tu palabra. Que sua palavra diz. Que lo que te mueve es la fe. E o que te move é a fé. Aqui há gente de fe. Aqui existem pessoas. Hay gente de fé. Que cree. Existem pessoas que creem. Hay gente que está esperando. Existem pessoas que estão esperando. Que esperou este dia. Que esperou até esse dia. Para venir, Señor. Para vir, Señor. Especialmente. Especialmente. Para ser sanado. Para serem curados. De todas sus dolencias. De todas suas doenças. Todas sus enfermedades. Todas suas enfermidades. Ten misericordia, Señor. Ten misericordia. De estas Señor. Vidas. De essas vidas. En el nombre poderoso de Jesús. En nome poderoso de Jesus. En tus manos yo las pongo. Em tuas mãos eu as tu palabra dice. Tua palavra diz. Impondremos la mano sobre los enfermos. Iremos impor as mãos. Y los enfermos sanarán. Os enfermos serão curados. Dice tu palabra también. Tua palavra diz também. El que tenga alguna dolencia. Tem alguma doença? Pida oración. Peça oração. Por eso he pedido que levante su mano. Por eso que eles levantem. Porque de esa manera usted está pidiendo oración. De esa manera estão pedindo oração. Y el Señor. E diz o Senhor. Levantará al enfermo. Levantará o enfermo. Dice que es el Señor mismo. Que o Senhor mesmo. Quien levanta al enfermo. É quem levanta o enfermo. Y aquí está su presencia. Aqui está a sua presença. Aquí está su poder. Aqui está o seu poder. Aquí está su autoridad. Aqui está a sua autoridade. El Espíritu de Dios. O Espírito de Deus. Está para sanar. Está para curar. En el nombre poderoso de Jesús. Nome poderoso de Jesus. Ahora mismo. Agora mesmo. Ato. Ato. Todo espíritu de enfermedad. Todo espíritu de enfermedad. Todo género de enfermedad. Todo género de enfermedad. Todo germen de enfermedad. Todo germe de enfermedad. Toda bacteria de enfermedad. Toda bacteria da enfermedad. Toda maldición de enfermedad. Toda maldição da enfermedad. Toda maldición generacional toda maldição de enfermedad. Geracional que se manifiesta. Que se manifesta. Todo espíritu inmundo de enfermedad. Todo espíritu da enfermedad. Espíritu mudo. Espíritu mudo. Espíritu sordo. Espíritu surdo. Teatro. Teatro. En el nombre de Jesús. En nombre de Jesús. Ahora mismo. Agora mesmo. Decreto. Decreto. Que el Espíritu de Dios. O Espírito de Deus. Está sanando. Está curando. Está liberando. Está libertando. Padre de la gloria. Pai da glória. Problemas cardíacos. Problemas cardíacos. Padre, problemas del corazón. Pai, problemas de coração. En la válvula tricúspide. Na válvula. En la válvula mitral. Na válvula mitral. Ventrículo izquierdo. Ventrículo izquierdo. Ventrículo derecho. Ventrículo direito. Alimentación de la vena cava. En el nombre de Jesús. No nome de Jesus. Sé sano. Sé curado. Ahora mismo. Agora mesmo. Maldigo esa enfermedad del corazón. Maldigo esa enfermedad. Problemas de artritis. Problemas de artritis. Reumatoide.
En el nombre de Jesús. En nombre de Jesús. Ato todo espíritu de enfermedad. Ato todo espíritu. Todo germen de enfermedad. Todo germe de enfermedad. Toda malicia de enfermedad. Maldición. En el nombre de Jesús. En nombre de Jesús. Decreto la sanidad. Decreto la cura. Personas con problemas gastrointestinales. Personas con problemas gastrointestinales. Ahora mismo, Señor. Ahora mismo, Señor. Se va. Se va. Se va. Se va. Se va todo enfermedad. Toda enfermedad, toda enfermedad, toda dolencia, toda doença, en el nombre de Jesús, nombre de Jesús, ordeno, ordeno la sanidad, a cura, ordeno que todos los cuerpos, ordeno que todos los cuerpos se alineen, se alineen a la salud, a saúde, a la vida, a vida. Tu palabra dice, Señor, palabra dice, Señor, que tú te llevaste, tú levó la enfermedad y la muerte, da morte, en el nombre de Jesús, nombre de Jesús. Yo creo a tu palabra, creo en la sua palabra, y tu palabra dice, sua palabra diz, que por tus llagas, y por tuas chagas, fuimos nosotros curados, curados. Señor, problema de los huesos, problema dos ossos, problema de los músculos, problema dos músculos, problema los tendones, problema dos tendões. Ahora mismo, agora mesmo, son sanos, são curados, en el nombre de Jesús, en nombre de Jesús. Personas con problemas en el cerebro, pessoas com problemas no cérebro, bipolaridad, bipolaridade, doble personalidad, dupla personalidade, personas con manifestaciones extrañas, pessoas com manifestações de la psiquis, ordeno, ordeno, ahora mismo, agora mesmo, que su mente, que sua mente, vuelva a la normalidad, volte à normalidade, ahora mismo. Agora mesmo. Todo espíritu inmundo, todo espíritu que gobernaba esa mente, que gobernaba esa mente, en el nombre de Jesús, nombre de Jesús, se va, se va. Espíritu de rebeldía, espíritu de rebeldía, espíritu de rebelión, espíritu de rebelión. Yo te ato en el nombre de Jesús, nombre de Jesús. Falta de perdón, falta de perdón. Yo te ato en el nombre de Jesús, nombre de Jesús. Minusvalía, menos, menos. Yo te ato. Menos valía. En el nombre de Jesús. En nombre de Jesús. Mi Señor y Salvador. Meu Señor y Salvador. Baja autoestima. Deixa, baja. Yo te ato. Eu te ato. En el nombre de Jesús. En nombre de Jesús. Espíritus inmundos. Espíritu inmundo. Que han causado trastornos. Tem causado trastornos. En la personalidad. La personalidad. Locura, demencia. Locura, demencia. Bipolaridad. Bipolaridad. Ahora mismo sean ahora, sanos. Sean curados. En el nombre de Jesús. En nombre de Jesús. Sean curados en el nombre de Jesús. En nombre de Jesús. Espíritu de suicidio. Espíritu de suicidio. De muerte. De morte. Deseo de la muerte, de vontade da morte, fuera, fuera, en el nombre de Jesús, en nombre de Jesús. Nuestro Señor y Salvador. Nosso Senhor e Salvador. Problemas en los ojos. Problemas nos olhos. Mala visión. Mal visão. Miopía. Miopia. Astigmatismo. Astigmatismo. Hipermetropía. Hipermetrofia. Fuera. Fuera. En el nombre poderoso de Jesús. Muy poderoso de Jesús. Mi Señor y Salvador. Meu Senhor e Salvador. Decreto la salud ahora mismo. Decreto a saúde agora mesmo. Por el poder de la palabra. Por el poder da palavra. En el nombre de Jesús. Em nome de Jesus. Personas. Pessoas. Com diabetes. Com diabetes. Mellitus. Mellitus. Sean sanos. Sejam curados. Y si diabetes. Si diabetes. Si ya afectó el riñón. Si ya afectó el rim. Sea sano ahora mismo. Sé curado ahora mismo. Atamos la causa misma. Atamos la causa misma. De la diabetes. La diabetes. Problemas en los riñones debido a la diabetes. Sí, de todas diabetes. En el nombre de Jesús. En nombre de Jesús. Sea sano. Sea curado. Problemas en los músculos. Problemas dos músculos. Debido a la diabetes. Debido a diabetes. Problemas en la vista. Problemas na vista. Debido a la diabetes. Debido a diabetes. Fuera. Fuera. En el nombre de Jesús. En nombre de Jesús. Ato ahora mismo. Ato todo espíritu de enfermedad. Todo espíritu de todo germen de enfermedad. Todo germe de enfermedad. Toda maldición de enfermedad. Toda maldição de enfermedad. En el nombre poderoso de Jesucristo. Nombre poderoso de Jesús. Mi Señor y Salvador. Meu Senhor e Salvador. Estoy creyendo ahora mismo. Estou crendo agora mesmo. Problemas de la espina dorsal. Problemas na espinha dorsal. Problemas de quadril. Problemas do quadril. Problemas de las piernas, pernas, de los huesos, ossos, de los músculos, músculos y tendones, tendões, personas que estaban cojas, que estaban coxas, paralíticas, paralítica, silla rueda, sem, se levantan, se levantan en el nombre poderoso de Jesús, poderoso de Jesús, mi Señor y Salvador, Señor y Salvador. Creo que ahora mismo, Señor, creo que ahora mismo, Señor, todos todas las mujeres, todas las mujeres que tienen bolas en los senos, que tienen, bolas en los senos. Bolas nos seios. Que tienen cistos, caroços nos seios. Quistes en los senos. Cistos nos seios. Ato todo quiste. Ato todo cisto. Esos quistes. Esses cistos. Se van ahora mismo. Se vão agora. Se desaparecen. Se desaparecen. Si tú veniste con quistes, mujer. Si você quer com... Te vas a ir sin quistes. Si você tem cisto. Personas que, mujeres que tenían quistes en los ovarios. Cistos nos seus ovários. Ovarios poliquísticos. Ovários policistos. Quistes, mi Dios, en la matriz. Cistos desde la matriz. Endométrios malos. Onde tem personas que tienen ciclos anovulatorios. Pessoas que têm ciclos ovulatórios. En el nombre de Jesús. Em nome de Jesus. Sean sanos. Sejam curados. Mujeres con endometriosis. Mulheres com endometriose. Sean sanas. Sejam curadas. En el nombre de Jesús. Em nome de Jesus. Todo problema. Todo problema. En el aparato reproductor de la mujer. O aparato reprodutor da mulher. Sea de generación. Seja de geração. De generación. De geração. Matrices secas. Matrices secas. Matrices infantiles. Matrices infantis. Matrices con movimientos matrices com hacia atrás o hacia adelante.
atrás, adelante. Vuelvan a la normalidad. Ahora mismo. Agora mesmo. En el nombre de Jesús. Sordera. Personas que tienen sordera, pessoas que têm surdez, del oído izquierdo, do ouvido esquerdo, del oído derecho, do ouvido direito, en el nombre de Jesús, no nome de Jesus, ordeno que esa ceguera, ordeno que se acelere, se vaya, se vai, sordera, surdez, se vaya, se vai, en el nombre de Jesús, no nome de Jesus, se va, se vai, ahora mismo, agora mesmo, se están destapando los oídos, destapando, personas que tenían, pessoas que tinham, un porcentaje menos, uma porcentagem, porcentagem de oído, do ouvido, ahora son sanas, agora são curadas, son curados, são curados. En el nombre de Jesús, porque su palabra dice que tú llevaste en la cruz del Calvario nuestras dolencias y enfermedades, y por tus llagas fuimos nosotros curados por el poder de la palabra. Recibe ahora la sanidad. Recibe ahora la sanidad. Recibe la sanidad. Porque dice la palabra: el que está enfermo, pida oración, crea que recibirá. Y lo recibirá, en el nombre de Jesús. Ahora mismo, agora mesmo, ahora mismo, agora mesmo, recíbelo, receba, recíbelo, receba, recíbelo, receba, recíbelo, receba, recíbelo, 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 ahí está ya sobre ti, ahí está ya, recíbelo, recíbelo, en el nombre de Jesús, nome de Jesus. Mi Señor.